¿Cómo se logra un trozo de carne impreso en 3D? Una de las tecnologías que hoy en día ya se desarrollan es la impresión en 3D de carne. Y sí, te debes estar imaginando, ¿es de plástico? No, no lo es. Lo que pasa es que cada día se descubren nuevas aplicaciones, máquinas y materiales para imprimir, lo que ha servido para explotarse en distintas industrias y una de esas que está en fase experimental es la comida. En ese rubro aparece una empresa en particular que lleva un tiempo trabajando en esto. Se trata de Novamit, una compañía basada en Barcelona que realiza bistecs vegetarianos hechos de arvejas, arroz y otros ingredientes. Aunque la gracia de todo esto es que se hacen filetes impresos en 3D con una máquina que coloca los ingredientes en filamentos cruzados imitando las proteínas intracelulares de las células musculares. ¿Para qué? Definir la forma y textura de la carne impresa e incluso cómo se mastica, el sabor de la misma y sus propiedades nutricionales de una variedad de carnes y mariscos, según explica Giuseppe Chionti, fundador de Novamit y que espera ver este producto en los restaurantes a partir del próximo año, ya que los locales podrían contar con una máquina y la tecnología para imprimir sus propios filetes. Más noticias de tecnología las encuentras publicadas todos los días en novageek.net. Nos vemos.